Corrientes inició el desarrollo de sus pueblos influenciada por la migración de los colonos que llegaban desde ambos ríos. Barcos que surcaban el Paraná y el Uruguay establecieron los primeros puertos en la provincia. No solo por el afluente de esas dos gigantes lenguas de agua fomentaría su vasta producción agrícola ganadera. A finales del siglo XIX aparecería otro eje de circulación. En noviembre de 1872, una ley nacional autorizó la construcción de una línea ferroviaria entre Corrientes y Merced, pero la obra finalmente no se realizó. En octubre de 1886, el Senado Nacional modificaría la traza. Ahora dispondría dos vías férreas, la primera de Monte Caseros hasta Posadas y una segunda también desde la localidad correntina hacia la capital de la provincia. La legendaria Monte Caseros se convertiría con el paso del tiempo en un verdadero pulmón, donde respirarían los trenes en su recorrido por la Mesopotamia argentina. Hoy viajaremos hasta allí tras transitar 403 kilómetros hacia la capital de uno de los departamentos más productivos y míticos del suelo correntino. Vení conmigo. Monte Casero, terruño amado. Monte Caseros, ubicada en uno de los tres puntos tripartitos de la Argentina, al limitar con Bella Unión, Uruguay y Barra do Guaraí, Brasil, conforma uno de los circuitos turísticos de envergadura de la provincia. Vivo pensando en tus paisajes. El poblado fue fundado el 5 de octubre de 1829 por el gobernador Dionisio Cabral, con el nombre Paso de los Higos. Se situaría a orillas del río Uruguay. El gobernador correntino Juan Gregorio Pujol refundaría la localidad ordenando llamarla de Monte Caseros, en homenaje a la batalla de Caseros, acaecida en 1852 en el Gran Buenos Aires. En la plaza principal de la ciudad se eleva el primer monumento a Cristóbal Colón del país. Fue construido en el año 1892, al cumplirse los 400 años de la llegada a América. Y a tu nombre, Nora Aupel, porque ha sido... El mural, Un Paseo con Historia, con sus 84 metros, es el más grande de Latinoamérica. Tu ausencia, chamamecera. Una magnífica cruz de hierro, con más de 8 metros de altura, se alzó en homenaje a los correntinos que dejaron su vida por la patria en la Guerra de las Malvinas. Una escultura de chatarra reciclada de 6 metros de altura, inaugurada en 2019, representa el monumento a las lavanderas. Rinde un sentido homenaje a aquellas mujeres que antiguamente lavaban las ropas en el río Uruguay. La vieja toma de agua, construida en 1936, serviría como la primera elevadora de suministro que alimentaría al municipio. Tras soportar grandes crecientes, esta torre cilíndrica de piedra de 8 metros de alto y 3 de diámetro se convirtió en un verdadero símbolo de la ciudad. Monte Casero de mis recuerdos. El Paseo de los Patos, con dos lagos artificiales, acompaña a la histórica Cachuera, ese afloramiento rocoso que daba origen a pequeños saltos ante el torrente del agua que golpeaba entre las piedras. El Guardián del Río, una escultura que representa al dorado, engalana la bella costanera en inmediaciones del puerto aguatero. El mito sostiene que de la zona de ese antiguo muelle, siglos atrás, los colonos atravesaban de pie por las rocas de una costa a la otra. Un servicio internacional de lanchas la conecta con Bella Unión en el Uruguay. En el mes de noviembre, durante dos noches, se realiza la fiesta de Doma y Tradición. En ella se seleccionan a quienes representarán a la provincia en el evento mayor de Jesús María, en Córdoba. Llamada la ciudad de los brazos abiertos, por sus anchas calles llenas de bulevares, es la capital del carnaval artesanal. El lujoso trabajo de los trajes que desfilan en la fiesta del Rey Momo lo hacen distinto y simplemente extraordinario.
por el corsódromo Paso de los Higos, capaz de albergar a 25.000 personas, desfilan las comparsas más tradicionales, como Orfeo, Carúmbera y Shanghai, con varias décadas de historia. Un verdadero espectáculo de inmenso color y alegría. Monte Caseros de mi recuerdo. El parque acuático se suma a sus extensas y formidables playas. El predio de 4 hectáreas, equipado con 4 piletas, es el primer y único centro de aguas termales de Corrientes. Y el centenario. En su emblemática estación se empalmaban los trenes que venían de Corrientes y de Posadas para continuar su viaje hacia Buenos Aires en una sola formación. Sinónimo del ferrocarril, su pueblo creció y se desarrolló caminando entre rieles desde 1874, cuando se inició la construcción de sus primeras vías. Actualmente circula el servicio de carga para que la bocina de la locomotora siga despertando eternas nostalgias. Monte Caseros de mi recuerdo, allí en tu puerto siempre. Bañado por el llamado Río de los Pájaros, Monte Caseros es otro punto cautivante del corredor turístico de la provincia. Sin dudas, un verdadero destino Corrientes, un lugar que no debes dejar de conocerlo.